Gracias, mamá. De cumpleaños acá en casa, pero como no vino la homenajeada, entonces yo lo que quiero hacer ahora es llevar la fiestita para allá. ¿Me hace pata? Sí. Pero pasé por el frente de la habitación de Charlie y estaba quejándose. ¿Cómo? Y todo esto. Sí, pero es que pienso en Blanca, ella lo cuida tanto. No sé, tengo miedo que se ofenda. Me encantó que te preparas para mi hijo. ¿Vos cómo estás? Te voy a contestar como dicen los viejitos. Tirando. ¿No querés? ¿Te vas a charlar un ratito? Digo, así te vas a acostar con mucho sueño y no te pones a recordar a Dante. No, te agradezco. Pero no quiero olvidarme nunca de él, ni de todo lo que vivimos juntos. Fueron los días más felices de mi vida. No quiero que se borren de mi memoria. Ahora todavía me duele que no esté. Pero supongo que el dolor se convertirá en resignación. Y en nostalgia. La presencia de la ausencia, como leí en un libro. Bueno, ahora anda a dormir. Que me da cargo de conciencia.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Perla. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños, Perla. Feliz cumpleaños, hija. Por favor, no me llame hija. Tenía que ser otra de tus cretinadas, ¿no? ¿De qué hablas? Es solo un festejo, Perla. Yo no quiero festejos porque no tengo nada que festejar. Cumpleaños puede ser algo lindo para cualquiera, pero no para mí. El día de mi nacimiento no fue de alegría para nadie. Al contrario. Mi madre se vistió de luto. Para ella fue una desgracia. En realidad, para muchos fue una desgracia. Porque el marido de mi madre sufrió mucho. Como verás, dije el marido de mi madre. Yo soy hija extramatrimonial. Por eso me abandonaron. Porque me mandé la macana de nacer fuera del matrimonio. ¿Te das cuenta? Soy una cretina. En todo caso, hubiera sido mucho más honesta. Hubiera organizado un velatorio. Fue cosa mía. Yo armé todo esto. Quería... Fue con la mejor intención, Perla. Yo quería darte una... fiestita sorpresa de cumpleaños. Lástima, pensé que... ¿A dónde vas? A poner un aviso en el diario. Payaso anima fiestas de cumpleaños. A ver si alguien te contrata. No entiendo. Juro que no entiendo nada. Yo sí. No quiso festejar el cumpleaños con su madre. ¿Qué tiene que ver su madre? ¿De qué estábamos usted y yo? No me diga que... ¿Acaso usted...? Sí. Soy su madre. Perla es mi hija. Mi hijita. Señora. No, no, no voy a estar bien. Nunca más voy a poder estar bien. Lo que hice no tiene perdón de Dios. No piense en eso, ahora descanse. Tuve que deshacerme de mi hija. ¿Entiende? Yo no quería. Pero mi marido no soportaba la prueba viviente de mi adulterio. Yo la amaba, pero a veces al mismo tiempo la odiaba. ¡Ay, qué horror! No, no, ¡qué no, horror! No hable de eso, le va a hacer mal. Nada puede hacerme peor que mi silencio. No, necesito contarle a usted también. Necesito hablarle de mi vergüenza. No, señora. Un hijo no es una vergüenza. No. Un hijo no. Pero una madre descorazonada, sí. Estimada señora Doña Rosalía. Ay, no, pues esto es muy largo. Es que esta mujer se va a cansar de tanto leer. Ay, no, pero si es que la señora no lee.
Ah, pero seguro que se la va a leer Doña Blanca.